los ojos ecuestres, el ejemplar de color seino, marcado con el número 127 hechizada. Es la idea de Dulce Sueño en manga. La mundial paso fino propietario Gustavo Carvajal, criador Luis Mundo, su montador. Con el número 127 hechizada. Prevenida con el número 127. El ejemplar de color 690, segunda de excelencia. Es la guía de retorno del 8 en La Maraca. Elpidio Núñez, su propietario, doctor Piña, su corredor, Gamil Cruz, su montador. Con el número 128, Maraquita, segunda de excelencia. Vamos a detener los ejemplares, por favor.
son las dos yeguas que hacen una mejor exhibición del paso fino en esta noche puertorriqueña. Dos yeguas extraordinarias, dos yeguas que se escuchan bastante claras, dos yeguas de buena cadencia en la marcación del andar que se está juzgando, dos yeguas reunidas, dos yeguas pulidas. Las dos yeguas para la otra se nos ha tableado en otros instantes. Ahí se den puntos las yeguas. Cuando las vemos por detrás también, las dos yeguas en algunos puntos. Por eso las encontrábamos parejas. Quizás una yegua un poco más rápida, pero la otra yegua flexionando mejor su tren posterior y elevando mejor su casco. Recurrimos, después de ver que las yeguas estaban tan parejas, a dos pruebas adicionales, como fue la prueba de la licuadora y la prueba del pare y siga, en la cual, si ustedes estuvieron atentos, de las yeguas desde la punta de sus orejas y hasta la punta de sus colas, pasando por sus miembros anteriores y sus miembros posteriores, una yegua que demostró un mayor arreglo, girando a la misma velocidad que se mantiene en línea recta, una yegua que no se pegó al poste en ningún momento, que no se trabucó de su tren posterior, y que cuando se hizo el pare y siga en la pista dura, la yegua paró completamente en seco, no se quedó haciendo casi que una exhibición de final. La otra yegua se dio algunos puntos porque no fue capaz de parar completamente. La yegua se mantuvo haciendo unos movimientos que ceden puntos en lo que tiene que ver con el arreglo. La yegua que hace ventaja en estos aspectos que estamos explicando en este micrófono es la yegua identificada con el número 127. Con mucho gusto para ella.